vela! Entonad una canción. Oigamos historias. Quizá no sepáis que tengo buenas dotes para la construcción de barcos. Con tan solo 13 inviernos, diseñé una mejora para que nuestros barcos dragones fuesen más sólidos en la mar. Ahora es algo tan habitual que nadie recuerda que lo inventé yo. Pero en su momento me elogiaron a lo largo y ancho de Noruega. Había salido a navegar con mi padre. La mar estaba agitada. Nuestro barco temblaba como un esqueleto helado. Casi nos hundimos, pero no tenía miedo. Estaba fascinado viendo cómo se movía el barco al golpear las olas. Mientras otros a bordo gritaban, yo imaginaba posibles mejoras para que el casco fuese más sólido. Cuando regresamos a puerto, la tripulación se puso a vomitar y yo fui a contarle mis ideas al Jarl. Me lo agradeció mucho. Nuestros barcos empezaron a usar mi diseño y se extendió por toda Noruega. Si hoy navegáis tranquilos, agradecédmelo a mí, no a los dioses. Seguro que los monjes guardan plata. Sinin, guíame. ¡Mira! ¡Un monasterio! ¡Eivor! ¡Eivor! ¿Quién nos traicionó ahora está con Hel? Responderán ante las almas perdidas de los muertos. Soma, Eivor. Con todo lo que ha pasado, sigues a mi lado. No pienso olvidarlo. Todos necesitamos compañía en los malos momentos. Vamos a por Wigmund. Bien. Mis hombres actuarán cuando las cosas se pongan feas. Quiero ver. Escondido. En lo alto de la colina puedo olerlo. Espero que le gusten las vistas, porque son las últimas que verá. Me hierve la sangre, Eivor.
trabajo oigo en el viento las voces de nuestros difuntos, repitiendo el nombre de Widmund. No saldrá del monasterio con vida. Aquí necesito ocultarme. Wigmund seguramente se haya ocultado en el monasterio. ¡Sangra, Oñiga!
descuartizarte. ¡Ven a echarme una mano! ¡Cierra el pico y muérete ya! ¡Ayúdame, ven! Desaparecer de vuestras mentes. Luchad por mí. Morid por mí. Morid por mí. Esa no es buena que tenemos. Sus vidas por la tuya. ¿Así funciona esto? Sus vidas no valen nada. No tienen tierras, dinero ni títulos. Mi nombre perdurará. La reputación de una buena persona nunca muere. Pero tu nombre pronto será un insulto. O sea, el dinero que he tenido en vida me dio poder. Si me insultan bajo tierra, me dará más todavía. Aunque muera, mi orden seguirá viva en todas partes. ¡Rendíos! ¡Dadnos lo que nos debéis! El comercio, el dinero, el legado, todo. ¡Rendíos! 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 Si tu infierno existe, me alegro de que lo visites. Deberíamos volver al campamento. Pierda los estribos y queme todo esto. Debo tener cuidado a partir de ahora. Reconstruiremos las casas y los campos volverán a dar frutos. Pero la confianza tardará en recobrarse. Ahora cuentas con la amistad y la alianza de mi clan, Soma. Se vislumbra el final de la tormenta. Tienes razón. Sé que tienes razón, pero... cuesta ver ese final cuando una sigue en pleno centro de la tormenta. Yeah.
se vaya con Odín. Eivor, no sé qué habría hecho sin ti. Ha sido todo muy doloroso, pero descubriste a Galin y sacaste a la luz su traición. Yo en tu lugar habría hecho lo mismo. Me alegra oír eso. Lo que me recuerda a que... esto es para ti. Cuentas con todo mi respeto, mi aprecio y mi confianza. Mi ejército está a tu disposición si lo necesitas. Jarlskona Soma, gracias de corazón. Y hay algo más. Hablé con Birna mientras preparábamos el asalto. Llegamos a una especie de acuerdo. Quizás sea mejor que te lo diga ella. Hasta la próxima, Eivor del Clan del Cuervo. Espero que te veamos pronto por Cambridge. Eivor. Birna, lo de hoy ha sido una gran victoria. Ha sido gracias a tu ferocidad, Drenger. Tú has liderado la carga. Tu mera presencia impone en pleno combate. Todos hemos combatido con brío. Cambridge vuelve a ser vuestro y has recuperado tu hogar. Bah. Pronto volverán a hacer de las suyas los mercaderes, los sacerdotes y los alguaciles. Las calles perderán su encanto. Además, mi casa ha sido pasto de las llamas y mi amor por Soma no es correspondido. Su prioridad es Cambridge y sus habitantes. Es una causa noble, pero jamás podré llegar a comprenderla. He pensado que sería de más utilidad en otro sitio, contigo, en tu barco. ¿Quieres vivir con el Clan del Cuervo?
y navegar y correr aventuras contigo, si me aceptas. Es que mira, ¿quién no querría? Encantada de tenerte, Drenger. No sabes lo que me alivia. Ya había recogido mis cosas. Parece que el viento me lleva de vuelta a Randby. Debo darle la buena noticia.